Hola a todos, bienvenidos a este gran lanzamiento del libro Sello Local Cocina con Grandeza, patrocinado por Buchanan's y organizado este evento por Buchanan's, un evento que va a tener muchas sorpresas. Por supuesto, lo primero, conversar sobre gastronomía, que es lo que más nos gusta y nos compete. Lo segundo, disfrutar de la gastronomía que hoy nos van a mostrar. Y lo tercero, lanzar este libro en la compañía de dos grandes cocineros que más adelante les presentaré. Estoy aquí y estamos todos aquí en Cuarto Frío, el que es probablemente uno de los mejores restaurantes, para mi gusto, del país. Un referente de la gastronomía en Bogotá, dirigido y regentado por el chef Coldo Miranda. Es importante recordarles que estamos en streaming, en directo para eltiempo.com, y es también muy importante recordarles a todos ustedes que si quieren poner sus historias del libro, de los platos maravillosos que vamos a tener hoy, el hashtag es con la mejor compañía y @Buchanan's_col de Colombia. Buchanan's_col de Colombia. Yo creo que la mejor manera de iniciar este evento es así. Mi papá decía que tenía un tesoro y nosotros pensábamos que el tesoro era que él dejaba por ahí así enterrado. Buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este momento tan importante para Buchanan's, donde vamos a unir un whisky único con lo mejor de la gastronomía colombiana. Mi nombre es Ana María Vázquez. Soy la directora de Marketing e Innovación de Diageo Colombia. Y para mí es un gusto estar con ustedes presentándoles un gran hito. Sello Local Cocina con Grandeza. Esta plataforma lo que une es experiencias gastronómicas con un whisky único como es Buchanan's. Y lo que queremos es conectar más de 5 millones de colombianos de todas las regiones del país con 170 restaurantes y que vayan y prueben los menús que han preparado estos chefs con unos expertos de la cocina local. Hoy los invito a celebrar por dos motivos. El primero, por reencontrarnos y estar nuevamente todos juntos. El segundo, porque hoy viviremos un día único en el que vamos a unir esta gastronomía local con uno de los mejores restaurantes y vamos a poder degustar un menú único e inolvidable. Y finalmente, hoy les traemos una gran sorpresa que van a conocer, la historia detrás de 7 regiones colombianas. A través de la diversidad de sus tradiciones, sabores y territorios, nos permiten consolidar nuestra identidad al momento de compartir en la mesa y de brindar con moderación. Nuevamente les agradecemos por su presencia y los invitamos a seguir las normas de bioseguridad para que entre todos nos cuidemos. Tiene toda la razón, Ana María, en decir que qué dicha reencontrarnos, poder disfrutar de estos espacios y sobre todo estar tranquilos con todo el tema de la bioseguridad. Invito a este escenario a Ana María Vázquez, directora de Marketing e Innovación de Diageo. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y estar aquí reunidos con ustedes. Bueno, lo primero, que es este proyectazo tan chévere que se inventaron ustedes, ¿de dónde nace la idea? ¿Qué tal el espectáculo de proyecto? Pues miren, Buchanan's Sello Local, Cocina con Grandeza, nace esa necesidad y ese propósito detrás de exaltar nuestra gastronomía y esa gastronomía colombiana que está detrás de cada una de las regiones de nuestro país, de cada uno de los territorios, de cada una de esas esquinas donde hay unas tradiciones culturales espectaculares y cómo unir eso con un whisky único como es Buchanan's. Y de ahí nace la idea, Mauricio. Sí, cuéntame del tema de las 7 regiones, que me parece sensacional que hayan pensado el país así, en 7 regiones, y que además haya recetas donde también les cabe el whisky adentro. Tal cual. Y mira, realmente el hecho de haber pensado en hacer en 7 regiones, pues nos da una amplitud muy grande de que para todos los colombianos fuera cercano y que todos los colombianos tuviéramos chance de conocerlo. Porque si nos hubiéramos ido a una ciudad principal o a dos, pues realmente no teníamos el alcance de llegar a todas las personas que quisiéramos
que conocieran la gastronomía. Y qué dicha uno poder estar en una ciudad y conocer la gastronomía de otras 6 regiones a las que seguramente no puede viajar en este momento, pero puede a través de este libro, a través de este programa, conocerlas y entender la riqueza cultural de cada una. Sí, ¿qué experiencias puede uno tomar del libro para la vida personal de lo que hay aquí en esta publicación? Pues mira, el libro, los que han tenido chance de verlo y los que lo van a ver hoy en la tarde, realmente tiene un tema de recorrido por las regiones. Entonces tú llegas y te enseña de cada uno de los territorios, sí, de las personas que están detrás, de esas manos y de cocineros locales, de esos grandes chefs de esas regiones, y te ponen enfrente unos platos impresionantes, unos platos de unos ingredientes que uno no se imaginaría, y lo mezclan con Buchanan's. Sí. Y al final ese maridaje hace que sea perfecto el momento de consumir, sí, ese producto con ese whisky. ¿Podemos recordar las 7 regiones que hay en el libro o esperamos que la gente los descubra? Yo diría que las descubran, porque si no me tiro todo el cuento. Cuento. Sí, dejemos que las descubran, pero son unas regiones que cada una tiene una digamos que un mensaje único, un tema cultural, sí, específico, y son muy contrastadas una con la otra. Eso es lo más chévere. ¿Y qué tal si develamos de una vez de qué se trata el asunto? Miremos el libro y enseñémoselo a la gente. Listo, perfecto. Aquí tenemos el libro. Bueno, pues como pueden ver, el libro que tendrán cada uno de ustedes, y que las personas que no estén acá en este evento hoy con nosotros lo pueden encontrar en todos los supermercados donde están nuestros packs con Buchanan's, en los diferentes sitios donde pueden comprar una botella de Buchanan's, va a estar nuestro libro. Y este libro uno lo abre y se empieza a deleitar con unas fotos, con unos menús, con una historia detrás de esas tradiciones y esas manos prodigiosas que hay en Colombia, y ese whisky que marida todo de manera espectacular y engrandece y enaltece los sabores de cada uno de los platos. Ana María, ¿a quién va dirigido el libro? El libro va dirigido a todo el mundo, eso es lo que más me gusta. No es un libro específico para chefs, no es un libro para gente que es solamente experta en alimentación, es un libro que nos sirve a cualquiera, a cada uno de nosotros. Es un libro que en cualquier biblioteca o en cualquier mesa puede funcionar bien, y es un libro con el que se puede deleitar cualquier persona que le guste disfrutar de las buenas cosas. Pues muy bien, yo creo que es un momento entonces para que podamos brindar todos, primero, la posibilidad de reencontrarnos en un espacio como este, tan maravilloso. Segundo, el lanzamiento de este libro. Y tercero, brindar por la vida. Eso sí es cierto. Y qué mejor motivo que hoy reencontrarnos. Miren, llevábamos todos, gracias, todos muchísimo tiempo, y en particular en Diallo llevamos 1.5 años sin hacer eventos, y este es el primer evento que estamos haciendo, y qué dicha tenerlos a ustedes acá, qué dicha tener esta alianza con el tiempo y poder estar disfrutándonos este whisky en compañía de cada uno de ustedes y con un menú espectacular que Coldo Miranda nos va a traer con Luz Dari, y nos van a pegar una sorprendida impresionante, pero con este whisky sin duda alguna, con un gran Buchanan's. Con un gran Buchanan's, por favor, levanten los vasos. Salud y bienvenido a este libro maravilloso. Salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este lanzamiento del libro Sello Local, Cocina con Grandeza, organizado por Buchanan's. Llegó el momento de conocer a los magos que nos van a deleitar con su sabrosura, dos verdaderas estrellas de la gastronomía en Colombia. Por un lado está la grandísima Luz Dari Cogollo, por favor, adelante. Hola, Luz Dari, ¿cómo estás? Luz Dari tiene muchos títulos en su haber, pero hay uno por el cual creo que matarían todos los que estamos presentes, y es que es la dueña del mejor ajiaco santafereño del país, título que ganó en 2017. Un aplauso, por favor. Aparte de eso, que es un titulazo, Luz Dari viene cocinando desde, creo que desde que tenía 3 años, y no vamos a decir hace cuánto. Pero Luz Dari ha tenido un local
en La Perseverancia, en la Plaza de La Perseverancia, que es conocido con el nombre de Tolú, al que muchos de nosotros le hemos hecho cola, porque pues conseguir una mesita para específicamente la cocina de Tolú, donde está el ajiaco este famoso y otros platos más, ha sido pues un tema espectacular en la vida de Luz Dari, quien además abrió un nuevo local en La Candelaria que se los recomiendo mucho y que se llama Casa Mamaluz. Casa Mamaluz, la casa de todos. Por otro lado, nos acompaña un cocinero que también tiene un título casi, casi tan importante como el de tener el mejor ajiaco de Colombia. Y es que él tiene una estrella Michelin en su local en España. Él es asturiano, pero es un tipo que vive completamente enamorado de Colombia, tanto que se quedó desde hace ya varios años. Y es el hombre dueño y regente de este maravilloso local, que es el Cuarto Frío. Les presento y con ustedes, Coldo Miranda. Bienvenido, Coldo. Muchas gracias, qué gusto. Qué gusto ver tantas caras conocidas, qué gusto tener una, ¿qué te puedo decir?, una personalidad tan especial como la de Mamaluz en nuestra cocina, y qué gusto que nuestro equipo esté tan contento y tan feliz de pasar un día con ella. Sí, les recuerdo a todos, a los que están en el streaming, cualquier cosa que quieran publicar, el hashtag es con la mejor compañía y el arroba es arroba Buchanan's guión al piso, col de la palabra de Colombia, no de Coldo. Antes de empezar, lo primero que hay que decir es cuál es el menú que vamos a probar y de dónde nacieron todas estas ideas para hacerlo. Luz Dari. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por la invitación. Coldo, para mí fue un placer, y a los chicos que están en esto, los amo, y para mí aprendí muchísimo, porque esto es una experiencia lindísima. Lo que vamos a tener hoy, como lo decidimos, es un recorrido por Colombia, en donde tenemos un paisaje tan grande en todos los platos que están viendo ahí. De hecho, el que tienen aquí es un casabe traído por mujeres que lo hacen desde su territorio, Ciénaga de Oro, y de todo esto tenemos en Colombia, y cada plato es un bocado de cada región y territorio. Voy a meter la cucharada y por favor explícale a la gente y a la gente del streaming qué es un casabe. El casabe es una tortilla de yuca. Lo hacen mujeres en muchos territorios en Córdoba. Yo soy de Montería. En este momento hay un proyecto como es este del casabe, porque se nos está perdiendo. Es el pan, es un producto que es el sustento diario de mujeres y de niños. Es lo que los ha mantenido vivos durante mucho tiempo, y en el tiempo de la pandemia fue algo que, bueno, fue el sustento de todo. Eso fue la sobrevivencia, casabe, agua, tinto, pues porque no había más. Entonces quise traérselos en compañía del chef, que fue el que lo permitió, y bueno, espero que lo disfruten demasiado. Cada bocado es Colombia en un solo bocado, ¿cierto, chef? ¿Qué más platos tienes? Bueno, ¿qué más platos tienes por ahí? Ahí hay tesoros escondidos de mi parte, y tenemos también un arroz, ¿cierto? Es un arroz que le dicen en mi tierra un espelucado. ¿Por qué espelucado? Porque cuando uno se levanta uno anda espelucado, y el pargo que tiene es un espelucadito con guiso, nuestra salsa madre con arroz de coco. Espero que lo disfruten demasiado, y es una comida de mucho respeto y de honestidad, porque eso es lo que tenemos aquí. Coldo, ¿cómo fue ese diálogo colombo-español para hacer este menú? Bueno, pues la verdad fue muy fácil y fue muy divertido pues empezar a trabajar con ella. Un poco pues tiene su origen de zona de Córdoba, pero pues obviamente nos intentamos involucrar y dirigir hacia las siete regiones un poquito del país. Y
utilizar ciertas de las técnicas que, pues que usan en dichas regiones con algunos productos e intentar darle una vuelta sin alterar los sabores. Por favor, vayan comiendo todo lo que puedan, a ver si se deja. Sí, dicen que hay guiso ahí, Mamaluz. Entonces, nada, un pequeño recorrido desde el cariño, desde la honestidad, desde el respeto hacia las tradiciones de este país, no más. Las regiones, un poco las latitudes, ahí pues imagínate una influencia así de guiso de posta bajo mi perspectiva y pues con todo el respeto y con todo el cariño, ¿no? Entonces todo lo interpretamos siempre pues desde el recetario tradicional acompañado de ella y siempre pues dándole una visión pues actual que es la nuestra, ¿no? Pero usted, Koldo, sí domina, por ejemplo, una crema catalana. Y aquí veo que de postre vamos a llevar un matrimonio colombo-español bravo, que es un champús con Buchanan's al estilo de una crema catalana. Cuénteme un poco de eso. Bueno, pues nada, lo que hicimos es un trabajo como si fuera de una mazamorra tradicional. Lo único que lo cuajamos pues con yemas y como si fuera una cremita catalana a base de maíz, y por el otro lado va un champús clásico caleño también con Buchanan's y una pequeña gelatinita. Hay una sorpresa ahí como de notas dulces que va a estar por ahí. Yo creo que va a estar divertido la conjunción de ida y vuelta de diferentes influencias, tanto pues ibéricas como colombianas. Sí, y ya para cerrar, para ambos les quiero preguntar qué significa para ustedes el hecho de que ya todo se esté reaperturando, de que nos podamos congregar en eventos como estos y que la gastronomía colombiana sigue avanzando a donde tenía que avanzar después de semejante parón tan grave que fue para el sector. Sí, claro, y sobre todo nosotros los cocineros lo sufrimos en carne propia, y para mí personalmente en este momento estoy viendo como un abrazo, porque nos faltó abrazar. Entonces en este momento todo lo que tenemos alrededor es un abrazo, tanto para nosotros los cocineros, para la gente que quedó en las casas también. Salir a comer, salir con sus familias es importante. Eso es sentarse a la mesa y compartir, es lo más importante yo creo que hay en el mundo, ¿no? En Colombia, en mi casa, en tu casa, en la mía. Eso es lo más importante. Y Chet, nuevamente, de verdad, gracias. Para mí fue un honor haber estado con usted. Lo amo, lo amaré, y gracias por eso tan lindo que viví, y a ustedes también. Los abrazo y espero que se lo disfruten toditico. Koldo. Bueno, pues yo creo que como ya acaban de decir, el sufrimiento por parte de todos, en todos los gremios, en todas las industrias, pues fue difícil. A las personas, pues las personas estuvimos muy, muy desconectados todos, pero yo creo que si algo nos ha dejado un poquito pues toda esta reflexión ha sido pues que realmente pues los vínculos, un poquito pues la relación de las personas, que hoy esté una persona que mañana, pues que hoy esté acá una persona que podía no haber estado, que en tu familia pues estén todos bien, que realmente podamos volver a ver una cara conocida de alguien pues que quieres, pues como en tu caso, que me acabo de enterar pues que pues ahí que fue difícil. Todo eso es realmente un acto de agradecimiento increíble pues a la vida y a la oportunidad de poder estar acá. Y luego pues el resto de las cosas lo hacemos como diariamente pues muchos de los que estamos aquí, que es levantándonos, cocinando, intentando dar lo mejor de nosotros. Pero lo más bonito es que pues hemos podido volver a ver caras, hemos podido volver a abrazar, como decía, hemos podido volver a sentir, y estamos empezando pues a ver un poquito la luz detrás del túnel, ¿no? Luego ya pues el resto va a ser trabajo, va a ser recuperación, va a ser aprendizaje y mucha, mucha, mucha gratitud. No puedes hacer mucho más, la verdad. Pues enhorabuena, estamos celebrando el momento maravilloso de podernos reunir enfrente de una mesa y de probar platillos exquisitos como los que hacen ellos dos. Quiero pedirles un fuertísimo aplauso a una leyenda de la cocina colombiana, portadora de grandes tradiciones culinarias en Colombia, que es Luz Dari. Un aplauso grande para ella, por favor. Bueno, gracias. Gracias a todos. Y bueno, hay que soñar, hay que creer, hay que tener esperanzas, y aquí estamos. Gracias a eso, pues estamos aquí también, ¿cierto? Un abrazo para ustedes. Y un aplauso muy grande también, por favor, a Koldo Miranda, un verdadero crack de los fogones.
Muchísimas gracias a todos de corazón. Y con la despedida de ellos también nos despedimos de este evento. Ahora en el streaming, ustedes no se van porque ustedes van a probar todos estos platos, por supuesto, pero a la gente que está en el streaming, no se olviden el lanzamiento de este libro, Sello Local, Cocina con Grandeza. Muchas gracias a todos por haber venido y a los que están conectados con nosotros, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias.